12 de diciembre, lleno de fiesta, devoción, fe y amor, transmitieron miles de visitantes este día al acercarse al santuario de Guadalupe. ¿Cómo ha sido la preparación de todo este festejo? ¿Días previos? ¿Con cuántas personas? ¿Cuántos voluntarios? ¿Qué nos puede contar acerca de eso? Esta preparación realmente es de hace varios meses. Preparar todo este cortejo procesional, todas las novedades que trae en sí. Por ejemplo, el anda nuevamente va a utilizarse, el anda original, con que salía hace más de 100 años Nuestra Señora. En este año se mandó a restaurar toda ella, a hacerle algunas piezas en madera que le hacían falta y laminarla en oro, como era originalmente. Los faroles que acompañan, que son 12, también vinieron con el anda de Nuestra Señora, de este santuario. Y todo esto fue un prepararse, no fue algo tan espontáneo que simplemente salió hace un mes. Desde agosto, que fue el 24 de agosto, la declaración del Papa Pío X como celestial patrona, desde aquel momento ya empezamos nosotros esta preparación con los colores, con los motivos y con tanto que hoy muchos se han alegrado de ver cómo se ha retomado. Incluso en lo de ayer, ayer se izaron los pabellones, vinieron los señores embajadores de Centroamérica y de la Iglesia y de la Guatemala, se izaron esos pabellones, hubo un acto protocolario para esto y ha sido mucho en lo que se ha hecho. Plegarias y agradecimientos fueron los mostrados por madres con sus niños vestidos con trajes regionales y de mariachi hacia la guadalupana. Son varios países de Latinoamérica los que une este día para rendirle honor a la emperatriz de América, cuya imagen recorre las calles del centro de la ciudad, llenándola de algarabía, quema de cuetillos y alfombras. No importando el intenso calor, muchas familias, especialmente los niños desde una baranda, querían ver la imagen de la Virgen. Este tradicional rezado tiene más de 100 años de recorrer las calles del centro de la ciudad de Guatemala. A su paso se rememora el milagro de su aparición hace más de 500 años en el Monte Tepeyac en México, y a través de su historia que ha sido narrada por generaciones, su profundo amor continúa por la humanidad.